Hemos logrado durante los años 2020, 2021 y hasta hoy ya tener el resultado de la construcción del Plan Departamental de Agrologística. Digamos, el gran objetivo de esta herramienta de planificación agropecuaria para el departamento del Huila es el fortalecimiento de los procesos logísticos, de las alternativas priorizadas para el departamento del Huila y de todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria en el departamento del Huila. Entonces, hoy tenemos invitado a integrantes de ese grupo de liderazgo territorial que nos ha venido acompañando en todo este proceso de construcción, pero a otros actores que han sido, digamos, que fundamentales en la construcción de este plan. Hemos logrado desarrollar cerca de unos 25 talleres, de unas 200 encuestas aproximadamente a actores del territorio para lograr conjurar la problemática, las potencialidades de lo que tiene que ver con la agrologística, pero para poder estructurar lo que hoy les vamos a mostrar y entregar como productos finales de ese proceso de estratégico y de lo que debemos hacer en términos de proyectos durante largo plazo, porque este es un plan que llega hasta el 2039, que tiene también su corte con el Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural.